Porque quien te sustenta se llama Jehová. Por eso yo he sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Diga conmigo, ese es el medio. Dios es el fin. Diga conmigo, ese es el medio. Dios es mi sustento. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame porque me persiguen y son más fuertes que yo. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Voy a dejar la lectura ahí, pero creo que usted está entendiendo lo que ese salmo significa dentro del proceso que David está viviendo. Porque hay momentos donde tu prueba va a parecer una cárcel. Hay momentos donde tu situación nos asfixia y pensamos que es una prisión. Pero en Adulam Dios te da una clase de alabanza que rompe las cadenas y las prisiones. Yo voy a dejar ese puntito aquí, en un clavito aquí, y lo vamos a tocar al final del mensaje. Porque Adulam es el lugar donde tu alabanza y tu adoración cambian de dimensión. No se olvide, no me deje bajarme del púlpito sin decirle eso. En Adulam Dios no está destruyendo a David, tampoco lo está corrigiendo, tampoco lo está castigando. En Adulam Dios está formando a David, porque Dios está puliendo el carácter de un rey. A veces perdemos perspectiva de lo que pasa, porque nosotros vivimos como seres humanos en la aprensión sucesiva y lineal del tiempo. Yo estoy viviendo hoy domingo. Ahora yo no sé qué va a pasar el lunes, si llegaré al lunes. Yo no sé qué va a pasar. Yo tengo en mi plan, yo sé dónde tengo que estar martes, miércoles, jueves. Lo que yo no tengo certeza es qué va a pasar. Pero Dios no está limitado como yo a la aprensión sucesional del tiempo. Dios mira y Él es el antes y el después. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el final. Él no está limitado al cronos. Él habita desde el kairos, o sea, en el tiempo especial de Él. Dios tiene toda la radiografía completa. Tu principio y tu final. Tu acostarte y tu levantarte. Lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Y Dios mira las cosas y las ordena. No necesariamente con el presente que tú puedas entender en su mano, sino el futuro de gloria donde Dios te lleva. Por eso yo confío en Él, porque mis recursos son limitados, mi visión es limitada, pero la de Dios no. Entonces, lo que yo no entiendo hoy es porque lo estás mirando desde una perspectiva limitada. ¿A qué yo me refiero? A que si yo estoy parado en este lugar, yo puedo ver solamente la audiencia que está dentro de esta nave del santuario. Ahora, si a mí me dan un dron y me suben a 1,000 o 2,000, 3,000 pies de altura, yo voy a ver no solamente la senda, yo voy a ver el CTNI, voy a ver el Salón Royal, voy a ver Yará, voy a ver todo lo que le rodea, porque tengo una perspectiva más alta. Así es Dios respecto a tu vida y tu propósito. Porque mientras más altos, ¿qué? Son mucho más mis caminos que los vuestros. Dios no va a poder, y David no va a poder ser el libertador de la gente de Lodebar si primero no ha estado en Adulam. No podrá llamar a la gente como Mefiboset para sentarlos en la mesa para que puedan comer de su grosura si primero no ha estado en la cueva y sabe lo que es estar abandonado sin que nadie te busque. Por eso en determinados momentos Dios va a permitir que atravieses valle de sombra y de muerte, para que tú sepas lo que es no tener temor alguno, para que cuando te rodeen los enemigos puedas decirle a otra: no te preocupes, el salmo dice que hay una mesa con tu nombre servida. Por eso Dios no te puede dar skip al proceso. Por eso Dios no puede saltártelo. Por eso Dios no puede adelantártelo. Por eso Dios no puede evitártelo. Porque tal vez cuando llegues al lugar donde Él te necesita, hay cosas que tenías que haber aprendido en Adulam, que cuando se da la oportunidad, se activan porque las tienes en ti. ¿Sabes? Dios está en este proceso formando tu carácter, porque Dios está construyendo una historia. En tu proceso donde tú estás ahora, Dios está levantando en ti un testimonio,
usted no tendrá algo que testificar a menos que se construya en tu vida un testimonio. Adulam nos enseña que no hay metamorfosis sin transformación, que no hay metamorfosis sin el proceso de despojarme de mi voluntad y sin rendirme a Él. ¿Te he escuchado esos himnos maravillosos que hemos cantado en la iglesia? Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y por siempre serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Alguien puede cantar ese coro una vez más, por lo menos, y decir conmigo? Yo me rindo a Él. Vamos, 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 vamos. Yo me rindo a Él. Desde Adulam le decimos, en todo a Cristo hoy me entrego, quiero serle fiel. Porque no hay gloria sin historia. Hay veces que usted ve a la gente, pero usted no ha conocido todo lo necesario para que ese hombre o esa mujer esté allí. Porque es que no hay valle sin montaña. Sí, la montaña fue el lugar que atravesó para luego llegar al valle de gloria. Porque es que no hay victoria sin batalla. Después se acuerda que cantábamos, batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Porque no hay tal cosa, no existe corona sin cruz. David está en Adulam, separado de los amigos. David está en Adulam, separado de la familia. David está en Adulam, separado de sus posesiones. Está separado de sus amigos de la corte, que ya no lo llaman, que ya no le escriben, que ya no lo buscan. Está separado de todo ello. Y es que a veces Adulam es un lugar de separación. Diga conmigo, separación. Vine a decirle a alguien que tal vez hay gente que se fue de tu vida, no porque tú la despediste, no porque ellos te dejaron, sino porque Dios los sacó de tu círculo. Voy a repetir eso. Hay gente que está llorando esta mañana por gente que no se fueron de tu vida. Es que Dios permitió que se fueran, porque para donde tú vas esa gente no hace falta, porque esa gente no está en la dimensión o el carácter que te hace falta para llegar a donde Dios ya te vio. Hay gente que esta mañana debe secarse las lágrimas y decir, gracias Dios, no les deseo mal, ya los perdoné, pero simplemente entiendo que Dios los separó de mi vida, porque Adulam es un proceso de separación. Yo quisiera, y voy a pedirle a pastora Elizabeth que anote por ahí, me gustaría reunirme con los líderes, con el círculo de los líderes, para compartir esto. Son dos conferencias con lo que se llama relaciones fructíferas y estratégicas, construyendo un círculo íntimo para el liderazgo de hoy. Son dos conferencias que tienen que ver con ese proceso, y el sermón se llama El círculo íntimo de un matador de gigantes. Tienen los líderes, eso es algo que queremos hacer este año. La pastora lo diga, pero va a ser un sábado en algún punto para compartir dos conferencias: adiestramiento, administración, impartición y palabra el domingo. Vamos a dejar esa nota ahí. Entonces, lo otro que yo quiero decirte es que hay momentos de nuestra vida donde Dios nos separa, donde hay momentos donde estamos detenidos, atrasados del calendario de Dios, porque andamos con la gente equivocada, porque a veces andamos entretenidos en tareas que Dios no nos asignó,
que Dios nos llamó a cosas que nosotros todavía no hemos hecho y que estamos distraídos a causa de la multitud de ocupaciones que pueblan tu agenda sin ser de Dios para ti. Hay gente que está cargada, enferma y ansiosa porque anda con las personas que Dios no ha determinado o porque está haciendo cosas que Dios no escribió en el plan del cielo para ellos. Diga conmigo, Adulam, el lugar de separación. Yo quiero decirte que hay hombres y mujeres en la escritura que han tenido que vivir ese proceso de separación. ¿Usted sabe lo que es vivir en una cueva? Que no te quede más remedio que vivir en una cueva. Porque una cueva, usted sabe, no estamos pensando en la baticueva de Batman y Robin. ¿Se te acuerda que el batitubo fue y tenía ahí la ropa el mayordomo Alfred? No estamos hablando de la baticueva, señores, de Ciudad Gótica. La cueva es un lugar oscuro. La cueva es un lugar frío. La cueva es un lugar húmedo. La cueva es un lugar inhóspito. La cueva es un lugar solitario. Y entonces hay momentos de nuestra vida donde si Dios permite que llegues a Adulam es porque Él quiere separarte en orden de transformarte. ¿Sabe lo que significa Adulam? La definición etimológicamente, lo que significa este nombre, apúntelo, significa tres cosas. Adulam en hebreo significa refugio. Así que metamorfosis en la cueva de Adulam, vamos a sustituir el significado. Metamorfosis en tu lugar de refugio. ¿Sabe lo que significa Adulam? También Adulam significa por extensión lugar de reposo. Número dos, póngale ahí, refugio o lugar de reposo. Vamos a insertarlo en el tema de este sermón. Metamorfosis en tu lugar de reposo. ¿Sabe lo que significa también Adulam? O justicia del pueblo. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. ¿Sabe lo que significa también Adulam? O justicia del pueblo. Vamos a insertarlo en nuestro tema. Metamorfosis en el lugar donde Dios hace justicia a su pueblo. Diga conmigo, refugio. Diga conmigo, reposo. Diga conmigo, justicia. Tal vez, sí, es posible que en el sitio donde tú pensabas que te morirías, Dios te pueda dar descanso. Aleluya. Dios te pueda dar reposo. Dios te pueda dar refugio. Dios te pueda hacer justicia. Que en el lugar donde pensabas que expirarías y te caerías muerto y destruido, Dios te puede dar refugio. Dios te puede dar reposo. Y Dios puede hacer justicia. Porque Dios se especializa en eso, Pastora Elizabeth. En convertir nuestras cuevas, nuestros lugares de soledad, nuestros lugares de angustia, nuestros lugares de abandono, nuestros lugares de herida, nuestros lugares de carestía, en un lugar donde Dios nos puede hacer reposar y descansar en Él. ¿Sabe lo que dice el pastor Alan Carr? En un comentario bíblico y en una nota de predicación sobre este pasaje, dice: David solo en la cueva, Jacob solo en su tienda, Elías solo en el arroyo de Querit, Job solo aunque rodeado de amigos, Moisés solo en lo alto de la montaña, Jesús solo en la angustia de Getsemaní y solo en el Calvario. Todos y cada uno de ellos experimentó su más grande triunfo cuando fue separado, silenciado y encerrado por Dios y con Dios mismo. Es que existe
una clase de verdades que solo puede ser entendida por aquellos que han pasado una etapa donde han sido separados, silenciados y encerrados con Dios y por Dios mismo. Dice el versículo 1 de 1 de Samuel 22. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David llegó a aquella cueva, diga conmigo, huyendo. No fue una invitación, no fue una reservación de 5 estrellas, no fue un Airbnb. David llegó allí con una asignación, como parte de un proceso, llegó huyendo. Pero aún vine a decirle a alguien que me está escuchando por las redes sociales, por el Facebook, por CTNI y por cada uno de los medios radiales que nos acompañan en y fuera de Puerto Rico, que aún el lugar de tu huida puede ser un lugar de revelación. Yo quiero entrar a la parte final esta mañana para decirte las tres revelaciones de Adulam. Si usted no ha notado nada y tal vez quiere llevarse esto para compartirlo con alguien, estos son los últimos golden nuggets de esta etapa. Se llama las tres revelaciones de Adulam. Estas son las tres cosas que David aprendió o que Adulam nos muestra a nosotros, como cuando David atravesamos por la cueva. La primera, la revelación de su llamamiento. Anote eso, la revelación de su llamamiento. ¿Sabe? En Adulam es un filtro, es un sedazo que Dios usa para que la gente entresaque lo precioso de la huil y descubra que ha sido llamado por Dios. Las cuevas revelan quiénes han sido llamados por Dios para una tarea. Porque en los tiempos de gloria, tú puedes ver el carisma de una persona. Pero serán las crisis las que nos muestren su carácter. El carisma te levanta el púlpito. El carácter o la falta de él hace que te bajen de la posición. El carisma hace que te contraten. Tu carácter o falta de él hace que te despidan. Tu carisma atrae a muchas personas alrededor de ti. Tu carácter hace que esas personas se queden al lado tuyo. El carisma a veces nos puede llevar a lugares donde el carácter no nos puede sostener. Por lo tanto, las cuevas revelan quiénes son llamados y el carácter que hay en ellos. En su peor momento, mire qué interesante, fue que su familia y los que serían sus mejores soldados llegaron para servirle. Usted se fijó en el versículo número 2, dice: yéndose David a Adulam, huyendo, llegó, dice, su familia extendida y 400 para ser parte de su ejército. Qué cosa más tremenda. Tal vez David, en medio, mire, mira, dice: yéndose David a Adulam, huyó. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La casa de su padre, sus hermanos. ¿Se acuerda lo que le dijo el hermano mayor de David? ¿Qué vienes a hacer aquí? Al que le mandaron con la loncherita, con el happy meal, a llevarle al ejército cuando descubrió. ¿Qué tú haces aquí? A ti lo que te gusta es ver esto. Vete a cuidar las pocas ovejas que te dio mi padre. Esa es la expresión. Un hermano que no cree en su llamado. Un papá que cuando el profeta le dice: vengo con una asignación real, voy a ungir a uno de tus hijos, porque de uno de ellos el Señor se servirá de rey. Pues tú sabes algo, el papá llamó a todos los hermanos, ¿salvo a quién? Salvo a David. ¿Y cómo usted sabe eso? Pues porque cuando hubo, los hermanos pasaron y no era ninguno, el profeta le tuvo que decir: no hay más hijos tuyos aquí. Y él dice: ¡Ah, sí! Hay uno pequeño que está cuidando a las ovejas, pero ese muchacho no da pie con bola.
Pues mándalo a llamar, dice el profeta, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él llegue a nosotros. Yo no sé quién te descartó, quién dijo que tú no sirves, que tú no puedes, que tú no vales, pero en Adulam se exaltan los llamados de gloria. Aquella gente había seguido a David porque tal vez lo habían visto enfrentarse a cómo estaba manejando esta persecución. Otros hubiesen dicho: mátame, rey, entrégame. Hubiesen estado llorando. Pero la forma en que David enfrenta esta situación sin darse por vencido, tal vez le trajo a esos líderes y a esa gente la convicción de que este es el hombre que tenemos que seguir. Porque la forma en que manejas tus crisis también le mostrará a la gente que tú has sido llamado por Dios para realizar una tarea. Hay dos clases de personas que sirven en la iglesia o que dicen tener un propósito de parte de Dios. Los primeros son los llamados. ¿Sabe quiénes son los llamados? Los que Dios dijo que eres tú. Y no importa quién te hayan dicho que tú no seas, que tú no puedes, que tú no sirves, que no es este concilio. Te botan por la puerta y tú entras por la ventana porque Dios dijo que eras tú. Te sacan de una lista y Dios te coloca en otra porque Dios dijo que eras tú. Te sacan de una posición y hay 5 personas llamándote diciendo: yo estaba esperando que me dieran la oportunidad porque tengo un propósito mayor. A los que Dios llama, el diablo no lo descalifica. A los que Dios puso el ojo para el llamamiento, you can run, but you can hide, baby. Y el segundo grupo de personas que están en la iglesia y en el ministerio son los que se llaman a ellos mismos. Son personas que dicen: ay, yo tengo un llamado de parte de Dios, pastora. Tengo un llamado. ¿Y cómo usted lo sabe? Ay, no sé, yo sentí un frito calientito, igual que yo cuando me pongo ahí hijo de las coyunturas cuando me duelen. Por lo regular, pastora, la gente que anda sobrado, ofreciéndose y estando en todos lados para que lo llamen, resultan ser que cuando le damos la oportunidad son precisamente eso: un llame con corbata, un llame en el ministerio. Hace muy poco. Habla más de lo que pueden prometer. They doesn't deliver what they promised. Tus adversidades también me hacen saber del calibre de tu llamamiento. Aleluya. Adulam te va a ayudar a descubrir. Número 1. ¿Quiénes son la gente que te sigue? ¿Y a dónde Dios verdaderamente te va a llevar? Porque esa gente que se llama, así que son llamaditos. Si van, vas conmigo. Ay, sí, ya, yo voy a ir con usted. Llega la primera escaramuza y ya no están. Pero fulano dijo que venía, no llegó. No, mandó una notita por Facebook que no podía venir. Adulam nos muestra la realidad de tu llamamiento. La gente que sabe que es inamovible, que sabe que Dios lo plantó aquí, que sabe que no va a buscar. O sea, la cosa puede pasar, pero yo he tomado la determinación de seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Y qué hago? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volvemos atrás. Estamos ahí plantados firmes en la brecha. La primera revelación que Dios permite a través de Adulam es que tú descubras la realidad de tu llamamiento. Segundo, porque estamos en la parte final ya. ¿Sabe lo que Adulam también revela en la vida de la gente? Es la revelación de su carácter como adorador. Póngalo ahí. Revela su carácter como adorador. Yo voy a bajar del clavito eso que habíamos dejado ahí, ¿se acuerda? De cómo Adulam hace algo en tu adoración que va a un nuevo nivel de gloria. Déjame explicarte lo que pasa dentro de la cueva, que tiene como resultado que Dios afine tu canción como nunca antes. Déjame decirte.
David demostró en Adulam que aunque la presión y la persecución de Saúl era fuerte, era hostil y de carácter letal para con él, la presión no fue capaz de quebrarlo. En ese tiempo, David escribe otro salmo. Tenemos que buscarlo porque tenemos que insertarlo aquí para entender a Adulam. David escribe el Salmo 57. Vaya un momentito al Salmo 57, que ya estamos en la parte final, por favor. Salmo 57, del 1 al 4, es un salmo que David escribe también en medio de esta circunstancia. Anótelo por ahí. Estos son salmos de la cueva. Son salmos de Adulam. Usted ve lo que uno puede aprender en medio de esos procesos. Salmo 57, 1 al 4 dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Usted ve lo que empieza a pasar ahí. Uno en Adulam descubre que uno se refugia bajo la sombra de las alas del Altísimo. Esos salmos que parecen una expresión poética, ya usted sabe, cada vez que usted ve ese Salmo 57, ese Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo, ya usted sabe de dónde vino. De la cueva. David descubrió cómo Dios en medio de la cueva, tú le adoras y Él te cubre bajo la sombra de sus alas.